assassin. I watch him wiggle, he's leaking like a gemma. Out in the hall, the door slamming flapper. A streak of kids, they exit and enter. Again in the night, so smudge, sparkle, eyeliner. On a dirty gravy train, there's no bread, there's no butter. Just hears the shakes and quivering lips. You know what they say, boys, loose assholes sink ships. Stop running down your face, or running out to clubland. Lately I've been eating sardines out of tin cans. Watching your face twitch as you're sleeping. I was awake for hours before those bells started ringing. I've been awake for hours before those bells started ringing. I've been awake for hours before those bells started ringing. See how I could fail. Ahora no podemos, correcto. No, digo que vale. Cuando acabe, antes de que yo empiece a mover. Vale. Ahora lo pensamos, lo discutimos. Vamos vale. Entonces a. Vale. Quitándole al play, ¿no? Lo único, vamos Sergio, le tienes que ir dando tú porque yo he entrado como observador. ¿O? No, le tiene que dar Sergio, le tiene que dar que lo ha dado. Claro. Venga. Dándole tú, Sergio. Venga, le voy dando yo, vale, con las cositas. Vale. A ver, hemos empezado de izquierda a derecha. ¿Vale? Para que todo el mundo lo sepa, hemos empezado. Lo he ido poniendo para que cuando lo subamos, ¿vale? Si alguien no se puede. Estoy explicándolo. Eso es. Vale, entonces empezamos por la playa de Utah. Lo primero de la playa de Utah, para que quede todo claro, ¿vale? Es. Y yo creo que nos leímos muy bien las reglas de cara ayer. El poder poner en reserva ciertas unidades. ¿Por qué poner en reserva ciertas unidades? A ver, Jesús, te lo digo porque. Vamos a ir diciendo cosas que se va a ver la estrategia, pero yo también creo que es bueno que todo el mundo
vaya viendo. Sí, ¿vale? Sí, yo creo que también. No, no entiendo, no entiendo. Entonces, en vez de marcarlo, iré diciendo los hexágonos para que no quede luego en el log lo del follón aquel famoso, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el 2814, ¿vale? Sí, ponemos dale en play, reserva. Dale al play, se pondrá reserva ahora, dale al play, ¿no? Y se pondrá. Sí, sí. Ah, vale. Listo. Si lo ponemos en reserva, ¿qué es lo que sucede? Que luego, dependiendo de los ataques, cómo se den, nos vamos a poder favorecer de un movimiento más hacia adelante que nos permita ayudar, ¿vale? A las otras, a los otros ataques que nos interesan, ¿vale? Sigue dándole, Sergio. Vale, ahí hay un desembarco. Como estas unidades son de libre apilamiento, no hay ningún problema. Eso no hay problema. Esas dos, no hay problema. ¿Vale? Las ponemos en regroup. ¿Vale? ¿Qué quiere decir regroup? No, esa no hace falta, esa no hace falta que la ponga en regroup. Pues mira, vale, yo no lo sé. Da igual, sigue. Vale. Empezamos el desembarco. Entonces, ¿qué sucede? Las otras unidades sí que van a estar en regroup. ¿Vale? ¿Habéis leído la regla de apilamiento? Sí. ¿Y pueden pasar por encima de unidades? Sí, yo lo he leído y pueden pasar. Lo pueden pasar mientras que no finalicen, ahí va. No, mientras no finalicen, no. De hecho, lo he leído al final del turno. Ojo. Ojo. Vale. A ver, yo lo he leído en castellano. También lo digo que me las descargué primero en castellano, pero mira. Esa regla está mal porque, digamos, casi seguro. Mira. En el... mira, las escenas son diferentes, ¿eh? Hay que buscar las últimas. Tienes que ir al 7-1. ¿Vale? El 7-1 y 7-2. ¿Vale? Vale, nunca puede haber decidido. Dice, el límite de apilamiento debe ser estrictamente observado en la finalización de cada fase de movimiento y tras un avance después del combate. ¿Vale? Ah, sí, correcto. Ya yo lo tenía más o menos claro, sí. Podéis vale. pasar por encima porque durante la fase de movimiento no hay pega. Vale. Entonces, vale, si os fijáis... Pero tenéis que tener al final del movimiento y no puede haber... No, no al final del turno, al final de la fase de movimiento, ¿vale? Y al final de la fase de avance del combate. Así que de momento vais bien. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Si os dais cuenta, ahora tenemos... Aquí, en el hexágono 28-13, dos unidades que están en regroup que van a atacar a la mitad. Y hay otra unidad, que es la de 27-13, que también ha avanzado desde el desembarco, con lo cual también será la mitad. ¿Vale? Entonces, pon el combate. Lo único, yo no he podido poner los combates, entonces he ido poniendo letras y arriba lo he puesto. ¿Vale? No te preocupes, ya lo miraremos. Vale. Mira, entonces, si os fijáis... atacan el hexágono 29-12 y 28-13. Entonces, 28-13, como lo hace a la mitad, es 2 y 2 del blindado, 4. Y 4 de la 101, que es lo que he puesto, que es la MAF, ¿vale? Sería 8. 2 de la unidad alemana, que está en la 28-12, como tiene más 2 del factor de... del terreno es 4, que sería 2-1. 3-1 de calidad y 4-1 de blindados, ¿correcto? Uh-huh. Vale. Los blindados porque están en la MAF, tienes que explicarlo, ¿eh? Perdón. Los blindados porque están en la MAF, vale, eso no lo he puesto. Lo veis asignado a la MAF. ¿Lo veis? 4-1. ¿Vale? Entonces... ponemos todo el movimiento y luego hacemos los combates. ¿Te parece, Jesús? Sí, no, claro, pero ve explicándolo si quieres para que... Vale, este combate ya está claro, 4-1, ¿vale? ¿No le ponen el marcador de 4-1? ¿No lo podéis poner o qué? Que no lo tengo, es lo que te he dicho, lo he dicho. No, lo puedo poner. No lo puedo ahí, poner. Yo lo voy a poner. ¿Ahí lo ve? Sí, está puesto. Vale. Yo no veo nada. Yo tampoco, yo no lo veo. Tienes que bajar el módulo correcto, a ver si lo puede compartir, Sergio. Mira, voy a compartir. Lo compartí en el WhatsApp, tío. Comparto pantalla. Vamos a esperar a ver si lo podéis subir, porque lo hablamos precisamente ayer. Y es que yo lo compartí, tío. Sergio lo tiene ya. Yo me lo he descargado y no sé por qué no lo veo. No sé si será... No lo sé. Volveré a borrarlo y lo volveré a cargar. Sí, es lo que yo hice.
A mí vale, el que me envió Jesús, yo borré el mío, instalé el que me mandó Jesús y funciona perfectamente. Vale, pues haré. Bueno, ahí mientras se quede el logo. Sí, yo estoy grabando el logo. ¿En el Discord? Sí, sí, vale, estoy compartiendo en Discord. No, pero quiero decir, ¿el módulo que decís, el que está en el Discord compartido o es el de WhatsApp? ¿O son el mismo? Está en WhatsApp, está en WhatsApp. Vale, vale. No, pero el que está en el Discord, yo puse el tuyo en Jesús, lo actualicé. También, de hecho, hay que decírselo a Ramón que se lo baje, porque se lo quiero mandar yo directamente a su tal y no me dejaba porque era muy grande. Pues tiene que ser un enlace. Tiene que ser vale, un vale, enlace. Pues, no, Ramón, si me estás escuchando, seguimos. Que está ahí, que te lo quise compartir. Vale, escucho. Seguimos. Vale, entonces, el ataque en B. A ver, el ataque en B sucede lo siguiente. Pon las flechas, sigue dándole, que creo que puse la flecha, o la ha borrado alguien, Ahí, vale. Entonces, sucede lo siguiente. Si os fijáis, la unidad alemana de 27-11 tiene 2 más 2 del terreno, 4. Entonces, en el hexágono 28-11 hay una unidad que está disrupted y scatter que no puede atacar, pero hay otra que sí. Lo que sucede es que es de la 82. Entonces, como la MAF va a ser la de la 101 que está en el hexágono 27-12, si apoyara la otra, lo haría reducida a la mitad. Con lo cual sería 4 más 2, 6 contra 4, no tiene ningún sentido. Entonces luego veréis que la he puesto en reserva, por dejarla por si acaso. No daba ningún apoyo, ¿vale? Entonces sería 4 a 4, 1 a 1, 2 a 1 de élite. Y aquí, y esto sí que si queréis, hacemos un parón, ¿vale? O lo hacemos luego, pero aquí hemos gastado un apoyo de naval, que es una de las discusiones que tuvimos, Jesús, con otro combate que luego te contaré ayer, ¿vale? Ahora luego lo hablaremos, pero tuvimos la duda de si merecía la pena gastarlo aquí o no. A ver, una de las cosas que creo que lo comentó o Sergio o Luis, no me acuerdo quién, ¿vale? Yo no me había dado cuenta y es verdad que parece ser que las tablas, al menos en este juego, no me ha dado tiempo a mirar más, ¿vale? Como oye, si se te oye fatal, se te oye fatal. ¿Lo oís bien? Yo lo oigo bien. Sí. Yo soy el que os oye a todos mal. Me Vale. Joder. No, decía que las tablas parece que vayan por parejas, ¿vale? Entonces, por parejas de dos columnas. Entonces, ¿qué sucede? Que estuvimos viendo que el salto, por ejemplo, de 3 a 1 a 4 a 1 no es tan grande, pero de 2 a 1 a 3 a 1 se notaba muchísimo. Entonces hemos preferido poner este apoyo naval en el ataque B respecto a otro que ahora hablaremos, ¿vale? Entonces, con ese apoyo naval quedan un 3 a 1, ¿vale? Está marcado. Muy bien. Vale, continuamos. Seguimos. Vale. La 28, lo que he dicho, la 28-11, si veis, la ponemos en reserva. Genial. ¿Vale? Vale, seguimos. Y finalizamos la playa de Utah. Vamos ahora a Omaha. Vale. El Ranger, esta es muy importante saberla. El Ranger va a mover ahora al hexágono 27-18. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esa manera evita la zona. Esa no la puede mover ahí. Sí que puede. No, hay aquí. Ah, no, vale, perdón, hay terreno de tierra. Sí, sí, cierto. Claro. Pensaba que había expon, pero es terreno de tierra, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que haciendo eso, ahora permite que las otras sí que puedan mover a ese hexágono. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Movemos esa y movemos esa otra. De tal manera que. Hemos roto el hexbon. Efectivamente. Y ¿vale? Moverlas. Y podemos moverlas ahí y están con el apilamiento normal. Hacemos desembarcos. Es ahí, ¿vale? Y se pone como regroup. Y esta como regroup. Y también tiene el límite normal. 2 y el carro. ¿Vale? Bueno, al menos hemos dejado algunas en la playa. ¿Eh? ¿Perdón? Al menos hemos dejado algunas sin desembarcar. ¿Qué te has dejado? ¿Qué? Al menos no hemos conseguido los alemanes dejar algunas sin desembarcar. Ah, vale, sí, claro. Efectivamente, claro. ¿Vale? Entonces, justo lo que he puesto, si lo veis, no podemos desembarcar más unidades ya que estamos al límite de apilamiento. Es justo lo que he puesto ahí. ¿Vale? Entonces, vamos con el combate. El C. Y este es fundamental. Porque aquí
Si te das, si os dais cuenta, ¿vale? Entonces atacan, ¿vale? Aquí lo que pasa es que lo he dejado un poco liado, pero bueno, luego se entenderá que al final, ¿vale? Lo que hacemos es, como el alemán tiene en el hexágono 26-19, 2 más 2 del blindado más 2 del terreno, tiene 6. Nosotros vamos a hacer 2 a 1 más luego el factor de calidad, ¿vale? De tropa de élite y el factor, ¿vale? De blindado. No, blindado no lo ganáis. Lo cancelan el suyo. Ah, perdón, eso es, de blindado no. Disculpa, de blindado no, de blindado 2. De blindado no. 2 a 1. Metéis un 3 a 1. Es un 2 a 1, es un 2 a 1, es un 2 a 1. Eso es. ¿Vale? ¿Y los barcos no lo metéis? 3 a 1 con es calidad. Es un 3 a 1 por la calidad. Y lo dejamos en un 3 a 1. No, un 3 a 1 por la calidad. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, déjame que cuente, a ver. 3. No, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, 4, 4, 8. Y una 9 y una 10. 11. Ah, vale, sí, yo tengo 6 nada más. Es 2 a 1 y 3 a 1 por la calidad. Eso es, ¿vale? 3 a 1. Vale. Entonces, aquí es el comentario, ¿vale? Y si quieres, hacemos un inciso y lo paramos. ¿Qué sucede? La pregunta es: ¿tú qué hubieras hecho, Jesús? ¿Hubieras hecho en el B un 2 a 1 sin hacer apoyo naval y aquí un 4 a 1 o es mejor hacer en los dos un 3 a 1? Uf, es que no sé, tío. Yo intentaría romper en la playa de Omaha, pero claro, también deja ese hexágono también, como no te lo coméis, también os puede dar mucho por culo. Es que claro, bastante, es que el problema es que si no coge... Bastante. Claro, si no conseguimos unir Omaha con las... Omaha principal, Omaha prioritario, pero... Uf, Jesús, estoy analizando la CRT. Hombre, yo haría más todo lo posible para ello. Estoy volviendo la chart de CRT. Y la columna 2 a 1. Tengo que decir una cosa importante. Aquí los blindados tenéis que decirlo en la MAF. Los blindados no van a entrar en combate, no están en la MAF, ¿no? Ahí metido en la MAF a los Rangers y a las 29. ¿Es correcto? Eso es correcto. Vale, eso es muy importante. Porque yo voy a ganar el bono de blindado cuando vaya a hacer el bono de defensa. Porque vosotros no tenéis blindado en las MAF. ¿Vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Mira. Es igual cuando ataquen carros contra carros. Como vosotros no metáis carros en la MAF, yo gano el bono de carro. ¿Vale? Son cosas que hay que tener, que son cosas que hay que leerlo muy bien. Es la letra pequeña, como digo yo. Pero si tú me haces un ataque de blindado contra blindado y tú dices, no, los carros míos no van en la MAF. ¿Vale? Pues yo gano el bono defensivo por tú no tener carros en la MAF. ¿Visto eso o no? Sí. Vale. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo para atacar, para defender, no, porque no. Vale, pero espera un segundo. A ver, espera un segundo, por favor. La derecha o la izquierda. Por qué de los dos, ¿ya va a comer? Espera un segundo, por favor, que tengo que comer al niño. Sí. He dicho que te lo hace, pero bien. Nosotros tenemos 13... Pero es que igual sí que podemos poner el blindado en el 27-18 y la de 4-4 de la 29 lo dejamos ahí. Y entonces ya sí que tenemos el bono de blindado. A ver, no, si porque, se puede hacer así. No, pero el bono de blindado en ataque no lo ganamos de todas maneras. Él está diciendo que lo va a ganar en la defensa determinada si sale. No, pero sí que podría. Mira, Jesús, una pregunta. ¿Podríamos poner el blindado en el hexágono 27-18 y uno de la 29 en el hexágono 27-19? Intercambiar entre ellos. Y entonces ya no tendrías el bono de blindado y nosotros seguiríamos teniendo 2 a 1 porque es, mira, 4, 5 del Ranger. Vamos a leer la regla, no está entendiendo bien. Para tú eliminar mi, en este caso es un antitanque, con lo cual es defensivo. Mi tanque no ataca, pero defiende. Vale, sí. O sea, los que tienen el rojo no pueden nunca dar el bono blindado en ataque, solo en defensa. Sí. Lo que pasa es que si tú no metes el blindado ahora mismo, cuando yo vaya a hacer el bono defensivo y compare el rating de antes, eso es lo que te digo. Es lo que te estoy diciendo, pero para meterlo lo tengo que poner en el hexágono 27-18. Claro, pero si lo metes no puedes meter a los Rangers y pierdes el bono de... Pero esa es la pregunta. Te estoy diciendo, yo no podría meter, yo estoy calculando
y yo no podría meter una de la 29 en el hexágono 27-19? ¿Habría sobreapilamiento? Claro, hay sobreapilamiento, pero aparte no sé, no te entiendo para qué hacer eso. Tú solamente puedes asignar una unidad a la MAF. O asigna a los carros o asigna a los rangers. ¿A quién quieres asignar? Ah, esa es la duda. Esa es la duda que yo... Vale, vale, no puedo asignar los dos. Exacto, hay que tener mucho cuidado cuando hagan los ataques. Por eso el juego recomienda que vayas siempre con las unidades tácticas, o sea, con las unidades enteras. Es decir, no rompáis la disposición táctica. Si va a la 29 división, intentar mantener todo junto. Porque si empezáis a meter unidades de diferentes clases, no vais a sumar después los bonos. Y todos los batallones de tanques son independientes, con lo cual tienen que ir asignados siempre a la división a la que vayan. Sí, pero la pregunta, que es lo que sigo teniendo la duda, es... Yo el blindado no lo puedo unir con el Ranger y entonces tengo dos bonos, ¿correcto? O uno u otro. Sí, sí, tendría los dos, pero entonces las demás unidades van a la mitad todas. Porque las más serían los Rangers con los carros y las otras unidades son asignadas, no son asignadas. Y no puedo, y lo que te digo es, y en el hexágono 27-18 no puedo poner otra unidad y esa unidad va a fuerza completa, ¿no es así en las reglas? No, está liando, solamente una unidad, una división puede ser la líder. Una olvídate de la disposición en el mapa. Una división es la líder. En este caso la 29. Vale. Y puedes asignar una unidad. ¿Cómo se asigna? Estando en el mismo sábado que ella. Pero solamente una. Es una división más una unidad asignada. Sí, pero lo que te estoy diciendo es justo lo que tú acabas de decir. Yo imagínate que hago que la unidad líder sea el Ranger. Venga, el Ranger, el líder. El líder. Más sí. Una unidad que es la 29. Vale, ¿vale? Ya tiene una de la 29. Una unidad, no, una formación completa. Tiene que ser la división completa, la formación líder. ¿Te estoy diciendo el Ranger? El Ranger, el es Ranger, la líder. El Ranger es la líder. Y tienes que asignar una formación, la 29 entera. Vale, pues asigno la 29 entera. Es lo mismo que estaba antes, es igual. La líder del Ranger con la 29. Y no puedo, esa es la pregunta que estoy diciendo, no puedo poner al, no puedo poner al, al blindado en ese caso ya, porque ya he puesto a la 29, es lo que tú dices. Claro, solamente puede ir una con una. Vale. En este caso, tengo que poner el Ranger, porque si pones el blindado no te va a ganar nada. Entonces es mejor que pongas el, lo único que para la defensa determinada, supuesta defensa determinada, yo gano cuando vaya a la tabla de... Cuando vaya a la tabla, sí, 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 sí. Ventaja por, claro, por armor rating comparison, yo tengo armor rating y tú no tienes, con lo cual yo lo ganaría, ¿vale? Es importante, sí, que lo tengas en cuenta. Es lo que he dicho yo al principio de todo esto, que en el ataque, el tanque, en esta situación, no importa porque él tiene un antitanque que nos contrarresta, que para lo único que vale es para contrarrestarle la defensa determinada. Pero ahora imaginaos que mi carro es un carro normal y vosotros no usáis el carro. Gano yo el bono de defensa, porque sí, si leéis las reglas de cómo se gana el bono defensivo, va a perder un minuto en leerlo, para que eso os va a interesar para el final, ¿vale? Dice que el armor sheet defensor, el atacante sufre una columna a la izquierda si no tiene ninguna unidad con armor rating en su MAF y el defensor tiene infantería y carro, en este caso... ¿Vale? Sí, sí. Pero a mí la duda que me queda, que vuelvo a decirlo, es, imagínate que tú tienes que hacer defensa determinada, ¿vale? Sí. Vale, nos vamos a clear, ¿correcto? La columna de clear. No, es clear, es other. Ah, ¿es other? Vale. Bueno, es lo mismo, clear y other aquí es lo mismo, vale, pero es other, vale. Y la pregunta es, ¿en qué factor añadirías tú? Esa es la duda que no tengo clara. No, que tengo un +1 porque mi tank... Yo tengo rating de tanque y tú no tienes en tu MAF. Con lo cual añadirías un +1 al dado. Vale. Exacto. Vale. Igualmente, en la tirada inicial seguimos teniendo un 3-1. Sí, sí, eso no va a variar nada. Porque yo me Lo que pasa es que para retirarse será más difícil. Pero bueno, vale, pues nos arriesgamos ahí. Sigamos entonces. Vale, sigamos. Venga, sigue, sigue. El combate de, ¿vale? El combate del hexágono 26-21. Vale. Entonces, ahí atacan, ¿vale? La primera con el apoyo del blindado. ¿Vale? Es 1-1, 2-1, imagino que tenéis los carros. 3-1, eso es, el carro, 3-1, ¿vale? Ahí lo veis. Lo que yo suponía. Y ponemos el apoyo naval, 4-1, lo gastamos. No, 3-1. Con el naval es 3-1. Correcto, con el eso es, disculpa. ¿Vale?
Y ahora ya pasamos a Gold. ¿Vale? Venga, dale. Vale, entonces, si os fijáis, aquí es donde he tenido más dudas. Luego lo preguntaré, ¿vale? Pero bueno, la idea es, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo explico allí, ¿vale? Como el hexágono 25-24, si os fijáis, tiene de defensa al alemán 2 más 3 del antitanque, 5 más 2 por el terreno, porque aunque es más 5 en arromanches, el máximo es el límite de defensa de la infantería, con lo cual sería 2, ¿vale? 2 más 2 más 3, 7. Como nosotros no podemos hacer más de 18 factores, ¿vale? Era una tontería. En este turno, es verdad que luego podría beneficiarse a futuro, pero en este turno... Un segundo. Hola. ¿Me permitís una pregunta mientras llega Jesús? Sí. Dale, Candela. No, sí, porque el niño no ha querido cenar. ¿En la batalla de antes de Omaha? ¿Perdón? ¿No llegamos a tener carros? Él no tiene basculación a la izquierda por tener carros también, ¿no? Porque son antitanques, ¿no? ¿O en el C? Sí. ¿En el C qué? Perdona, no te entendí. Si nosotros no llegamos a tener carros... Sí. Él no hubiera adquirido, de todos modos, una basculación a la izquierda porque... No. No. Si de hecho, efectivamente, no lo tenemos porque no está en la MAF. O sea, no, él no lo obtiene por eso, porque está defendiendo. Él lo que va a obtener es que en la tirada, en teoría, si hace defensa determinada, sí que tendrá el más uno. Ah, vale. Ah, ¿vale? Porque era para la defensa, vale. Eso es. En caso de que les salga a retirarse y haga defensa determinada, es lo que comentábamos. ¿Vale? Vale. Vale, entonces, decía que como en el hexágono 25-24 ya tiene 7, ¿vale? Nosotros, todo lo que consigamos por encima de 14 factores no sirve para nada. Entonces, lo que hicimos fue poner el hexágono 25-25 en reserva y hemos puesto una unidad de la 25-28 en reserva también, ¿vale? Ahora veréis, sigue Sergio, eso es, desembarcan ahí. Ahora una pregunta, ¿vale? Pero acabemos y luego hago la pregunta. Sigo dándole, tú me dices. Sí, sigue. Ah, pues yo pensaba que el blindado lo había movido. Vale, pues lo he dejado ahí. Entonces... Vale, ahora la pregunta, y no sé si las unidades que hay en Gold no las he desembarcado, si no lo hacemos ahora, ¿vale? Pero la pregunta, Jesús, es... Dime. Las unidades que han quedado, las que hemos desembarcado, ¿vale? Que están en regroup en el hexágono 25-28, ¿merece la pena dejarlas ahí suponiendo que luego se fueran hacia el oeste? O porque tú en teoría puedes venir al hexágono 25-29 o al hexágono, un segundo, 24-29. ¿Podrías? ¿Desde ahí podrías atacar? No, ¿verdad? No podrías. No, pero él no puede entrar por aquí, chico. Él no puede llegar aquí y aquí. Eso, ahí no puede. ¿Tú podrías, suponiendo que luego no hubiera ahí Zogbond, meterte aquí o aquí para atacar aquí? Claro. Sí, eso sí, vale. Pero tiene que pasar antes. Vale. Va a ser imposible que yo llegue allí. Vale. Entonces, por si merecía la pena, en vez de haber desembarcado las del regroup aquí, haberlas desembarcado aquí. No, yo creo que está. Vale. Lo que me parece es que estas... Vale, ahí ponemos un apoyo... Los regroup que habéis puesto ahí, que son de las unidades que han desembarcado de artillería, sí, y ingenieros. Sí. Eso no hace falta que lo pongáis. Y habéis dejado en reserva a la SS y a la otra, vale. Sí, la están abajo. ¿Vale? Entonces, en el combate N, ¿vale? Como están atacando desde río, todos van a la mitad, ¿vale? La MAF es la 50, apoyo de blindados sería 2... 3 a 1. ¿Correcto? 3 a 1. ¿Vale? ¿Apuesto? Vale. Sí.
Vale, seguimos. Vale, y vale. Y aquí lo mismo, ataca desde río, hay apoyo de blindados, ¿vale? 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, contra 4, 3 a 1, 4, eso es un 5 a 1. Eso es, y 6 a 1 con el apoyo naval que ponemos. Vale, ahora la duda, espera, una cosa, antes que nada, estas de aquí, míralo porque me parece que no las he desembarcado y si no lo podemos desembarcar ahora. A ver, sigue avanzando. Vale, acabamos con Sword, con lo cual me había, si sí, no las había puesto. Te la ha pasado. Pues, no, la hacéis después. ¿Por qué lo hacemos después? Lo podemos hacer. Ah, tú dices acabar el log y lo hacemos. Vale. Estas como llegan aquí, perdón. Estas como llegan hasta aquí. Vamos a darle para atrás. Sí, porque no hay, ahí no hay Zogbon. Esa es una que, ah, que no ha desembarcado. Vale, estaban en tierra. Vale. Van ahí. Y mueven ahí. Vale, eso sí. Pensaba que estaban en el desembarco. No. A ver, ese movimiento lo he hecho para que puedan desembarcar las otras en el hexágono. Claro. ¿Vale? Vale. Bajan, regroup, baja. Las he puesto ahí. Esa es mi duda. Ahí puedo ponerlas, ¿verdad? Está todo bien, claro. Sí. Vale. Vale, entonces, ahora sí que la duda es... Sigo dando. Ah, mira, aquí termina el log, ¿eh? Aquí termina el log, sí. Por eso, hay que bajar las otras y queda, he puesto que queda la que está scatter, que ahí voy muy perdido. Entonces, a ver... Esa no se puede mover. No se puede mover, era lo que te iba a decir. Correcto, no puedo hacer nada porque está scatter. Vale. Y yo he hecho cálculos y en teoría yo creo que no merece la pena hacer nada. Entonces, se queda todo así y lo que pasa es que estas de aquí... Sí que las podemos poner en reserva. Perdona, que no lo hemos puesto y las podemos poner... No lo podemos reserva, ¿no? Porque habéis movido adyacente al enemigo. No, sí, esa no puede. Chimo, acuérdate de no, eso. No, discúlpame. No, lo he dicho mal. Estas mueven aquí en reserva. Esas son las que quiero mover en reserva ahí, que no lo he puesto. Tenéis razón, esas. El blindado y la 4SS, ponlas ahí, que son... Que vale. Mueven ahí en reserva. Pues espérate, y ahora os diré... espérate un momentito, porque lo que voy a hacer es que como el log ha terminado, voy a crear uno nuevo, ¿vale? Vale. A ver, aquí mismo. Y... Eso era. Disculpadme que era la que... Venga, ahora mismo sí que está grabando el log nuevo. Entonces, desembarca las que tienes que desembarcar, vale. Etcétera, etcétera. Entonces, desembarca y pon las otras en el hexágono adyacente. Todo tuyo, Chimo. ¿Ah, lo pongo yo? Sí. Mira, entonces, esta la pongo aquí, porque aquí, ¿vale? Solo por verlo, pero aquí, ahí ya está, no puede porque está... A ver, la única opción no podría porque... Un segundo, regroup. Las del hexágono 25-25 no pueden ir a 24-25 porque hay Zogbon, ¿vale? Entonces tienen que desembarcar todas estas aquí, ¿vale? ¿No pueden ir a 24-27? ¿Un segundo? ¿Colaborar en algún ataque o se van mucho del camino? El problema de ponerla a 24-27 es que no puede hacer lo que nosotros teníamos pensado de dejarla en reserva porque quedaría al lado adyacente a una de ellas. No, pero creo que Guillermo, tú has dicho las de 25-26, ¿correcto? Y llevarlas a 24-27. Claro, sí. Sí, lo que pasa es que yo lo estuve un segundo, que vuelvo a contar factores, pero me parece que solo daría dos. Y me parece que no hacía nada. Mira, un segundo. A ver. Dos. Y tres, cinco. 5 y 5, 10, 12, 12 y él tenía 4. 4, 12, no suma nada, ¿vale? Lo único sí que es verdad que puede ponerse ahí para impedir, o sea, para avanzar, pero... ¿Se puede poner ahí en reserva? No, en reserva no, en reserva sí. Aquí dices... ¿Se puede poner en reserva? Esas no se pueden poner en reserva. Esas no se pueden poner en reserva. Lo que pueden es avanzar aquí si queréis. Claro. Bueno, ahí podemos avanzarlas. ¿Las avanzo? ¿Vale? Las avanzo aquí. Vale. No, todas no, ¿eh? ¿El qué?
Espera, voy a hacerlo yo, porque si no, quita esto de aquí, no sirve para nada, quita esto. Ah, no, disculpa, es verdad que siempre lo pongo y no. Vale, esa unidad, pues. Vale. Y ahora, aquí está esta. Y esta. Ya cuando juego más avanzado, las unidades que no queden allá hacia entre enemigos, no hace falta que las ponga ahí regroup, ¿vale? Porque como. Vale, vale, disculpa. No, para no perder tiempo, ¿no? Para no perder tiempo después en quitar marcadores. Vale, cuando entonces. Allá... Vale. Y aquí, en el hexágono 23-30, es donde no me he querido arriesgar a hacer ningún combate. ¿Vale? Y luego, Jesús, dime. Aquí, tú dices que esas no puedo hacer en reserva porque están adyacentes a esta, ¿correcto? No puedes quedar, no puedes moverte y quedar adyacente al enemigo. Puedes quedarte en reserva aunque estés adyacente, pero si no te mueves nada. Vale, vale. Y solo por hacer el cálculo, porque yo lo he hecho y creo que no salía, pero ¿podemos hacer el cálculo de ese combate? ¿Vale? ¿A dónde? ¿A quién? El 22-30, aquí. Si atacaran estas y estas, sería. Si no me equivoco. ¿Quién sería la MAF? ¿La MAF quién sería? La MAF, a ver, yo lo que había pensado es que la MAF fuera la tercera, SS, ¿no? porque tienes el más uno. El más uno no lo gana, el más uno. No, pero no lo pierdo, pero tampoco lo pierdo. Sí, es que nunca se pierde, el ataque, el defensor nunca gana. Ah, vale. Bueno, da igual, tiene más factor que el otro, entonces da igual. 5 y 3, 8, más 2, 10. 16. Tendría un 1 a 1. Tendríamos 1 a 1, ¿correcto? No, si es que yo tengo 11, no te lío mucho. Una vez que yo pase de 10, que llegue a 10, ya nunca podía hacer 2-1, nunca. Ya nunca podemos, este, claro. ¿Vale? Para que no hagáis pues, muchos cálculos. Te lo digo porque 1 a 1 sí que no merece la pena, ¿correcto? No. Depende, es que depende de lo que tengas planeado. A veces que tendrás que atacar 1 a 1 porque lo necesites, no sé. Ya lo haremos más adelante. Bueno. Nos arriesgamos. ¿Vale? Bueno, pues vamos al momento vamos de realidad. Venga, a ver la suerte del dado. Que tire chico siempre, ¿eh? Tiro yo, que ya lo sé que soy el peor. Vale, vamos a ir a diferentes playas si queréis para que esté más divertido. Combate A. No, vale. Ah, tiramos A. Combate A, vamos a marcar aquí. Combate A. Vale. Está todo bien, vamos allá. 4-1, tirar el dado. Es 4-1, ¿correcto? Bueno. Correcto, está marcado ahí, está puesto ahí. Es que yo no lo veo. Ah, vale. 4-1. Sí, vale, 4-1. Tiro. Un 2. DR, me cago en la niña. No está mal tampoco, es un DR. Sí. Vale. Ay, perdona, he tirado sin querer. Que quería ver la charla. Es un DR. Lo que pasa es que solamente puedo retirar aquí. Sí, pero ahí. Ay, perdona, mierda. Queríamos hacer primero el B. Me cago en la leche. Lo he puesto mal. Vale, da igual. Ya, no. Podemos hacer. Si no habéis tirado el dado, lo podéis cambiar si queréis. Pero el problema es que ya. No. Sí. Está. Vamos a marcar aquí lo que ha salido. Esto ha sido DR, ¿vale? Entonces, déjame que lea un momento porque. Ay, no sé si podría llegar hasta aquí la retirada. Creo que no. Me tengo que parar aquí. Al pararme aquí significa que si esa unidad se retira en el próximo combate, queda eliminada. ¿Vale? Entonces, vale, déjame que lo mire. Porque por aquí no puedo salir. Ahí hay una. No, por ahí seguro que no. Por ahí seguro que no. Efectivamente, entonces, eso lo teníamos claro. La regla dice la retirada. No puede pasar a través de una tuya porque está evitando la segunda. Mira, te lo voy a decir leyendo la regla. Por aquí no puedo pasar. Eso está claro. Aquí sí. Vale. Aquí sí. Y el siguiente. Pero a ver si puedo llegar aquí. Eso es lo que yo te estaba preguntando. Mira a ver si el segundo. Que quiero leer. En otro juego sí se puede. Ese no recuerdo. Ah, bueno. Ahí me he equivocado. Sí, tienes que haber atacado a la otra para que se hubiera rodeado. Y es que es lo que hablamos, ¿eh? Y lo hablamos. Eso sí, pone las letras, es importante ponerlas, tío. Y lo hablamos. No pasa nada. Vamos a ver la retirada aquí juego. Se han precipitado, han llegado las órdenes de radio antes del otro. Retirada. ¿Dónde está aquí la retirada? Coño, que no la veo. Sí, espera, estaba yo dándole. Ah. En la 13, el punto 13, página 14. Sí, haciendo aquí, pero no veo. De dos a uno. Hay que evitar el eso. Vale, claro. Una unidad que no sea. Vale, listo, puedo hacerlo.
Sí, yo vale, listo, puedo hacerlo porque esta unidad evita el que me tenga que parar. Vale, una y dos y queda disfrute. Venga, avance después del combate. Vale. Acordaos que en este juego siempre son dos, pero no vais a poder avanzar más, claro. Bueno, las unidades de regroup solo pueden avanzar al Backattack X, ¿vale? Una regla especial. Si lo leéis bien, las unidades de regroup solo pueden mover tal y en el avance dice, ¿vale? Solo puede conducir un límite de avance, ¿vale? Un límite de avance significa que podéis ir al hexágono vacío, nada más. Listo, vale. Venga, avances. Pero la 101, vale, entonces, la 101 sí que se puede mover donde quiera, ¿no? Claro. Sí, puede mover donde quiera, pero solo pueden avanzar un hexágono porque aquí ya... Tiene más sitio, vamos. No, ya. Entonces, la ponemos aquí. ¿Vale? El blindado aquí. Y la duda es esta de aquí, porque si la muevo, podría entrar ahí. Entonces, no nos interesa moverla. Lo que no sé... ¿No la puedes poner con la otra 101? ¿Con qué otra? Es decir, hexágonos. Con la del... En el mismo. Cae. La del 2812. 2812. Sí. Aquí. A ver, la puedo poner, pero si la pongo ahí, él puede entrar. Tú puedes entrar ahí, Jesús, ¿no? No, pero a ver, no. Ahí tengo que poner algo. Sí. ¿No? Claro. Déjala así. Dejamos ahí. ¿Vale? Vale. Ah, qué error, tío. Qué error. Esa... No da igual. Tampoco es tan grave. Simplemente que me ha avisado la vida a los Truppen, que siempre mueren históricamente. Pero bueno. Ya, pero... Este es el combate importante. Vale. A ver, ¿ahí qué cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando? 3-1. Ahí es un 3-1. 3-1, tío. Venga, ¿quién tira? 3. DR también. Otro DR. A ver, voy a mirar, a barajar las posibilidades si me conviene hacer defensa determinada. Creo que no, en este juego no, porque siempre pierdo paso. Es que estoy vale. Idiota. Es que... Se va a retirar un hexágono aquí. Se para la retirada, ¿vale? Acordaos que en este juego el bocash para la retirada. Y aunque esté adyacente a una unidad enemiga, pero al haber una amiga que tenga, acordad esta regla, que tenga más factores de combate que la que se retira, me puede parar, ¿vale? Es decir, si ahí la que tuviera fuera una unidad con menos factores de combate, no me podría parar. Vale. Pero vamos, leer la regla y listo. No tiene vale. No... Entonces, ahora os explico. A ver, porque era lo que queríamos hacer, pero me he equivocado. Vale. Entonces, mira. Me habéis fortificado ahí, macho. Claro. Pero vale. Bueno, esta mueve aquí porque es reserva, ¿vale? Y esta viene aquí. Espera, me estáis liando. ¿La reserva cómo se mueve? ¿La reserva no se puede mover? La reserva no... Ah, vale, lo he movido ya y lo... Vale, pues lo haré hasta, luego. Hasta la haré fase bien. De reserva. Vale. Pues ahora, espera. ¿Ahora no movería? Espera, le doy a uno. Le doy a uno. Ahí. Mueven las del combate ahora. Vale, entonces sí. Esta hace una y dos. ¿Vale? Y se pone ahí. Y ya está. ¿Vale? No, ahí no puedes acabar, ¿eh? No vamos a poner sobreapilamiento. No vamos a poner nada aquí. Este movimiento está mal. Hay claro. Sobreapilamiento, no puede acabar. A avance después del combate no puede haber sobreapilamiento. No movimos la reserva también, no se puede moverla. En la fase de reserva. Pero acá está movida. He hecho mal el combate y al hacer mal el combate ahora la estoy liando todo bueno, lo que tenía mira, pensado hacer. Chimo, déjalo en el hexágono donde llegan los gliders para dejarlo taponado porque si no, no va a poder entrar luego. Porque como Jesús le dé por entrar no, ahí... No, si lo tengo claro. Ya los gliders llegan seguro porque los gliders se tiran antes de que yo mueva. Ah, vale. Los gliders llegan seguro y la EZOC no afecta nada. Vale. Qué error. Bueno, ya está, no pasa nada. No pasa nada. Chimo. Siguiente combate, C. Vale. Nada, siguiente combate aquí el C, ¿vale? Lo tiro vale, yo otra vez. Espera, vamos a por parte. Lo que me comentasteis antes de que del modificador la defensa determinada. Sí. No tiene por qué ser gris. Lo he leído ahora y es rojo. Claro. No tengo modificador ninguno. Si en la MAF no hay nada, no tendría que ser gris. Si fuera gris sí, vale, cuidado. Eso es. Vale. Lo estaba leyendo ahora para que lo vierais. Ok, pues ya está. Eso era. Bueno, no afecta en nada en nuestra tirada. No, porque
No afecta ni aunque estuviera en la MAF el carro, no afecta. Ahora, si no lo metierais en la MAF y ese carro fuera gris, sí afectaría, ¿vale? Vale. Cuidado. Tanto en defensa como en la determinada defensa, las dos afectaría. Venga. Venga, pues nada, 3-1. Vamos a hacer 3-1. Vale. ¿Tiro? Tira. Joder. Bien, Chimo, este combate era fundamental. Este combate era fundamental. Tienes que perder a uno de la MAF. Y atento aquí. Como la MAF habéis ganado un modificador por calidad, el paso que se pierde es de calidad, ¿vale? Chimo trae la inercia del juego de los napoleónicos y está tirando tiradas bajitas. Será que no consigo perder el de calidad, no tiene, perdemos la unidad, ¿eh? Le tienes que dar a Sen. En tu padre box. Ya le he dado yo. No, ¿qué ha hecho? Ah, vale, perdón. Voy para atrás, voy para atrás. Ya está. Vale. Listo, ya está. Vale, ya yo tengo que hacer retirarme o intentar una defensa determinada, ¿vale? La verdad que son bastante complicadas las posibilidades de conseguirlo, pero no me queda más remedio que intentarlo. Vale. Solamente lo consigo con un 5 o un 6, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Sí, 5-6. 5-6, pero bueno, se pierde más que... Pues venga, tiro el dado, apunto aquí defensa determinada. La líder es la de infantería, ¿vale? Y tiro el dado. Y mira, joder. Madre mía, pues eso significa un exchange. O sea, yo puedo elegir el paso vuestro. Esta yo la pierdo seguro, ¿vale? Y ahora yo voy a elegir... A ver, déjame que mire. Madre mía. Déjame que mire... No, porque Carlos va a llegar después del tirón. Voy a hacer esta un cadre. Vale. Bueno, no está mal. No está mal. Los nazis, macho. ¿Qué había hecho? ¿Qué habéis tocado hoy? Ah, vale, que habéis tocado. He quitado el marcador naval. Bueno, venga, combate de... Ya me podéis matar si queréis. Ya he conseguido el objetivo, que es que no se abra la playa. Con lo cual, no montáis el mulber. Listo, ya me da igual. Dos. Que ya lo queráis. Joder. ¿Otro dos? Madre mía. Cachi la mar. DR. Exchange. Elegí otro mi paso y yo voy a elegir el vuestro, que voy a mandar a cadre también a este. Ahí va. Hazlo tú, que si no lo estamos liando. Yo ya he elegido el vuestro. Mandamos la bicicleta. La bici, vale. ¿Lo haces tú? Ya está. Pues la verdad que no ha salido nada mal. No, la pedomada. Nada mal. Estamos bloqueados. La vale, sangría va. Vamos. Venga. A leer. Tiro. Vamos a leer. 3-1. Vamos, hombre, por fin. Chimo, ¿qué? Sí. Venga. Vale, de 1. Tenéis avance. Vale, ya sabes. Ya sabes dónde es el avance. Sí, lo único. Mira, uy, va, me habéis liado, o sea, algo me habéis hecho. Vale, entonces, hacemos. A ver, no, un segundo porque estoy. Hostia, Omaha me ha dado moral. Date cuenta que este juego en alemán, en verdad hay gente que no le gusta jugar como alemán porque se aburre, porque es una playa para los demás. Empiezan a meterte ahí palizas que no veas. Cuando llega la aviación. Pero bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos en el 26 o en el 25? ¿Aquí puede venir Jesús o no puede? Avanza 2. Sí, ¿no? Pues. Sí, sí puede. Yo lo pondré en el 25. En el 25, ¿verdad? Sí. A ver, lo que pasa es que en el 25. También os digo una cosa, en el 25. A ver, si lo pongo aquí, 1, 2. Sí, en el 25. Porque así está, no puede ya. Vale. Vale, seguimos. El F. El 6-1 está muerta ya. Joder, a buenas horas, tío. Bueno, pues te viene bien porque hace un. Porque ahora tienes dos opciones. Ahora tienes DH que me destroza y ahora te puedes quedar quieto y no. O sea, puedes dejar unidades. Bueno, las regroup no. ¿Vale? No. Pero el resto pueden o quedarse quieta y quedarse en reserva o avanzar normal. Correctísimo.
Las reclus solamente pueden avanzar aquí, eso está claro. Eso no hace falta que lo explique ya porque... Avance limitado. Y estas que atacaron normal pueden o quedarse como reserva o avanzar normal. Mira, estas... Hoy va. No toquemos si no... Espera un segundo, por favor. Espera. Le doy a uno si no... Dale para atrás. Vale, ya. Estas tienen que avanzar aquí, ¿correcto? Por fuerza, exacto. No tienen otra opción. Y esta puede decir o avanzar o hacer una defensa o dejarla. Sí, espera, un segundo. Por favor. De lo que os convenga, no sé qué tenéis pensado. A ver, haciendo avance sería movería dos. ¿La metemos en burón? Esta otra también estaba, ¿no? En el ataque. ¿Cómo? ¿Perdona? Esta estaba en el ataque también. Estaba sí. En la. Y no se sí, yo la estoy pensando meterla en burón, porque en burón. Claro. En burón, lo que estaba viendo es. ¿Se considera City, Jesús? Es Town. City es la siguiente. Vale, pero son cuatro. Sí que merece la pena, sí. ¿Vale? Vamos a burón. Sí. Y hace aquí. Toc, vale, ya tenemos. Sí, esa está perfecta. ¿Vale? ¿Y esta acá para hacer una cadena con esta? ¿Cuál? Un pueblo acá, si esta fue parte del ataque. No, si no la marcas, tres, Guillermo, yo no la veo. Yo al menos no estoy viendo lo que marcas. Yo estoy marcando acá, pero no sale. Wow. Con el alt. Pues di el hexágono. Pues la que está en 24-27, pasarla a 23-26. Esa no ha atacado. Preguntaba, si no me acordaba si había estado en el ataque. Aunque atacara, solo podía moverse aquí. Al bacate, ¿no? No puede moverse uno, sino solo... El grupo solo avanza mitad. Al lugar que se fue el combate, perfecto. Tata. Vale, pues vamos con la reserva, ¿vale? Entonces, la reserva es... Movimiento de reserva, venga, empezáis. Movimiento de reserva, empezamos, ¿vale? Tenemos esta que hace uno y dos. Perdón, sector... En Utah. Estamos aquí otra vez, ¿vale? Utah. Vale, estas de aquí. Quito lo de reserva, ¿correcto? ¿O lo dejo? Quítalo. Lo quito. Vale, entonces... ¿Y otra es ¿En San Mary Glees hay otra? Espera, sí, pero un segundo, porque la pregunta que aquí quiero entender es... ¿Tú con cuánto defiendes? ¿Con 7 o con cuánto? Yo defiendo ahí con... 8. Es un 1-1. 2-1 por aunque... carros. 2-1 por carros. 2-1 por carros, pero nada más, ¿correcto? Lo que pasa es que tengo que leer la regla porque en este caso las disruptes creo que, como es otra fase de combate, también defienden. Habría que leerlo. Si vas a atacar, lo leemos. Si míralo. Si fuera en la fase de combate normal, ya te digo que las disruptes no pueden apoyar. Y encima, si me retiro, son eliminadas. Pues eso yo es pensaba 100%, que... Esto es 100% seguro, pero claro, estamos en la fase de reserva, que es diferente. Vamos a ver, a leerlo, porque son cositas que van saliendo que no me acuerdo de nada. Ahora me surgió esta duda y también la tuvimos que leer. A ver, retirada, disrupción, a ver. Unidades... Y atacarle a los planeadores. ¿A qué planeadores dices tú? Al que está al lado del apilamiento con el disrupte. Pero esa... A ver, vamos a mirar primero la del Disrupted, que merece más la pena si la puedes... Vale, si la... Aquí estamos claros. El 13.5 dice lo que yo explico, ¿vale? Si tú combates contra una unidad que se ha retirado previamente, ¿vale? Una unidad que se retira a un hexágono ocupado y es atacado en la misma fase de combate, ¿vale? Aquí pero no es en la fase de combate. Ya, por eso. Entonces no se elimina. Entonces no sé lo que pasa. Ahora déjame que lo mire. Si fuera en la fase de combate... Está claro que se eliminarían, pero al ser en reserva,
Ahora me sale a mí aquí la duda. Déjame que lo lea en reserva, a ver si... A ver. Lo que pasa... No, porque esto sí que es importante. Sí, vamos, yo creo que suman igual, pero bueno, déjame que lo lea bien. Ya eso me surge esa duda. Ojo, porque es fase de combate, ¿eh? Sí que es fase de combate. No, es la fase de combate. Yo creo que no es otra fase. Es la misma extensión de la fase boss al ganar la posibilidad de poner en reserva y demás. Y la fase de reserva es una extensión del mismo movimiento de combate que estás haciendo en la misma. Claro, luego sí que es de la fase de combate, ¿eh, Jesús? Creo. Déjame que lo vea. Yo esa duda sé que surgió una vez. En la misma fase de combate. Claro. Pero es que no es la misma fase de combate. Déjame que lo mire bien, pero creo que no. En la fase de reserva te lo explico. A ver, déjame que lo mire. Vale, durante la fase de reserva. Con la mitad de su movimiento. Dices, aplican las reglas normales para el combate. Os cuento. En una de las primeras páginas, en la 4. Turno de los jugadores. Fase 1, reemplazo. 2, movimiento. 3, combate. 4, movimiento de reserva. 5, combate de reserva. Son diferentes fases. Una de las fases, pero es que no encuentro dónde venía esto escrito. Lo leímos una vez, tío. Son fases diferentes, ya lo sé, pero venía. Es que cambia mucho la cosa, porque date cuenta que esas unidades defienden a su full strength. Hombre, cambia muchísimo, claro. Cambia muchísimo la cosa. Es que esta pregunta la pregunté una vez yo, y ahora no recuerdo qué se respondió en la BGG. Lo que está claro es que la fase de combate no es, porque tiene que ser la misma fase de combate, y esta fase de combate es diferente. Está en negrita, ¿ves? En la misma fase de combate. Pues nada. Ahí tendría una burrada. Tendría 5. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, es que eso es lo que tampoco estoy de acuerdo. ¿Dónde dice que sí que lo haga? Pues si quieres lo dejamos y lo preguntamos. Yo juraría que lo pregunté. Me dijeron que tiene que ser la misma fase de combate. Dijeron que. Y porque cambia mucho. Vale, pues lo dejamos aquí y ya nos y a ver qué nos dicen en la BGG. Preguntarlo o rebuscarlo si lo veis. Yo juraría que no, que es otra fase diferente, pero bueno. Vale. Hacemos el otro ataque de reserva, ¿vale? Venga, vámonos a la otra fase de la otra reserva. Vale, entonces, el otro ataque hace lo siguiente. Este mueve aquí y este mueve aquí. ¿Vale? Claro. Vale, por eso había movido antes aquí, porque si no, no hubieran podido llegar. Y era lo que yo me acordaba, ¿vale? Entonces, quito el marca... Ah, ya los has quitado, ¿vale? Entonces, la 50 es la líder, ¿vale? Y sería... A ver, espera, si es la 50... Espera un segundo, espera, quiero ver. Sí, porque ya tengo el más uno de calidad también, eso es. Entonces son 6 y 6, 12, 12... 12, 14, 17. No, ¿vale? Eso está mal contado. ¿Quién es la MAF? Dime quién es la MAF para hacerlo rápido. Si la no. 50. La 50 es la MAF. Vale, entonces son 6, 7, 8, 9. ¿Y a quién asignas? Y asignó el blindado. Vale, son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 contra 7. Nada. Claro. No, es un 2-1, pero claro, es un 2-1. 2-1 tengo yo calidad de tropa. No, calidad no tienes, no está en la MAF. Es 2-1. Pero yo tengo 0 y tú tienes menos 1. No, yo tengo 0. El antitanque es 0. El antitanque es 0. Todos los carros que no tengan nada es 0 igual.
Ah, el vale. Carro, el antitanque, sí, vale. Las siluetas son cero, son de calidad cero todas. Ah, pues vale, pues espera un segundo. Entonces espera un segundo porque espera. Hay que poner que hago la suma. Claro. Acá hay que poner a la SS, a la cuarta SS. Claro, por eso. Acá. Espera un segundo. Tú tienes 7, ¿vale? Hemos dicho 7. Y nosotros tenemos. ¿Qué sería? 3, 8, 8. Aunque sume 14 es suficiente. 8, 3, 2 y 2, 4, 12. 7, sí, también. Vale, entonces al contrario, hacemos las SS con el blindado. Y sería 5 y 3, 8. Y luego añadiría 3, 2 y 2. Es un 3 a 1. 15, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. No, no, 3 a 1, 3 a 1. ¿No me sacas el 4-1? Ah, porque el blindado, perdona, sí, el blindado no hace nada, vale. 3-1 por calidad, o sea, 3-1. Vale, 3-1. El blindado no hace nada porque hay un antitanque. Porque tiene mayor valor, ¿no? Vale, pues tiramos. Vale, sí. Esa es vale, 1. Voy a sacar 6, macho. Sí, es así. Vale, yo pierdo la infantería y hago la defensa determinada con el antitanque, ¿vale? Vale. Ahora sí tengo el más uno, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué tienes el más uno si es...? Mi carro es de 3 y el mío es de 4. Si mira la tabla, pone... Tiene antitanque superior al recuadro gris. Claro. Tu antitanque es 4, nuestro tanque es 3. Era rojo, no tenía... Sí, pero es que has metido tú el tanque. Has dicho, ataco con el tanque y con la SS de líderes. Entonces, al meter el tanque... Pero el tanque no me has dicho tú que no puede. Me has dicho tú que no podía. Tenéis que escribir quién es la MAF. Me has dicho, la MAF son la 4 SS y los tanques, que son 8, pero 9, Jesús, 10, pero vamos 11, a ver, 12, pero Jesús, 14 y 15. Dime. Pero si son 15, pero tú me acabas de decir que no puede añadirse. Pero... ¿Está grabando la partida, Sergio? Sí, está grabando. Sí. Ha dicho, la MAF es los tanques y la 4SS. ¿No me has dicho eso? Entonces, cuando hacemos la defensa determinada, como tengo un valor más... Vale, Jesús, tienes razón. Te lo he dicho, tienes razón. Vale, pues sí, la defensa determinada no es tanto el rojo o el gris de tu... De tu cuadradito de sí, lo que pasa es que, a ver, vamos a ver, pero yo lo que no... Vamos a ver, pero yo lo he dicho... Vamos a hacer un alto, leer el punto, tío, si no lees el punto... Jesús, vamos a ver, lo que aquí tienes que tener claro es que si no va a dar bono de blindado, lo añado como una unidad normal, pero no lo añado como... Porque si no va a dar bono de blindado no tiene sentido, es lo que te digo. Pero no le demos más vueltas, Jesús, que también estamos para aprender. Yo he dicho que era de MAP, con lo cual tiras. Venga, da igual, y tienes, ¿no? Lo quitamos la tienes un 5. Tiene un punto más el defensor, pero hubiera sido conveniente no poner al blindado y poner otra unidad acá. Claro, es que eso, efectivamente. No, lo he contado, venga, listo, no lo he contado para que no sea. No tenía ningún modificador, listo. Vale. Pierdo un paso y mantengo la posición. Vale. Eso es importante decir siempre las MAF, es muy importante, aunque sepamos jugar, claro. Hay que decirlo. No. Sí, pero Jesús, pero la sí, MAF. Pero lo que te quiero decir es que, vamos a ver, tienes que entender que yo, por ejemplo, pensaba que el blindado iba a añadir, si no, no tiene sentido que diga que está en la MAF, que es lo que te estamos diciendo. Lo que yo no entiendo, yo no sé si no lo quieres meter en la MAF, da igual, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, es un 2 a 1. Y 3 a 1 del la MAF solamente la 4 de ser. He tirado un 5 en Oder, es un pierde un paso y mantiene la posición. Vale, pues lo dejamos aquí y ya tú tienes que mirar el... Bueno, tenemos los gliders, sí que los tenemos que hacer, pero como está involucrado... Hay que hacer primero la fase de regroup. Lo que pasa es que yo estoy al 90% seguro que es como te digo, ¿eh? Esa es otra fase diferente a la fase de combate. ¿Que queréis mirarlo? Lo preguntamos si queréis. Sí, lo preguntamos, pero, porque ya puesto lo miramos y así lo dejamos claro para otra partida. Porque es que si no, lo que dice Sergio, igual no nos interesa atacar ahí, atacamos a este hexágono. Claro, no vamos a ser tontos. Claro. También es verdad. Es que yo hubiese atacado más a ese, ¿no? No sé por qué había atacado el de 5.
Bueno, pues... Vale. Ahí yo en Utah me he equivocado totalmente porque el primer ataque era el B. Y ahí me he equivocado. Vale, pero bueno, vamos, también... No, vamos a hacer una cosa. A ver. Guárdalo. Sí, sí, voy a poner, así. Voy a poner este marcadorcito aquí como incógnita. Porque no hay una interrogación, tío. Antes sí había. Pero vamos, que yo lo tengo bastante claro, ¿eh? Que es otra fase diferente. No, no, que alguien lo pregunte en la BGG si quiere. Yo creo que sí, ¿eh? En el... No, que sea otra fase. Vamos a ver, que sea otra fase. La duda es que puedan defender. Para mí, sí pueden defender, 100%. Las de Ruti pueden defender, lo que no pueden atacar. Defender pueden defender. Vale, pues lo aclaramos en BGG y hacemos. Solo es un combate, con lo cual es rápido, o sea que no hay problema, vale. Se puede hacer vale. Directamente. Después de esto, ¿qué vendría? Ahora vendría la fase de recovery. Por si lo añadimos al log y lo hacemos en un plisplá o lo hacemos cuando terminemos todo esto. Mejor. Ya, hacerlo si queréis, como no va a afectar a la partida, hacerlo ya si queréis. Por eso, pues baja ya los gliders. Los regroup, quitar los scatters, quitar todo. Venga. Vale, entonces. No pares el log todavía. No, el log lo sigo manteniendo. Mira los scatters, regroup. Habéis cometido también un error en haber avanzado aquí tanto. Tenías que haber metido todos los recursos para atacar aquí. Podría haber llegado a un 4-1 tranquilamente. Bueno. En Arromanche. No sé yo si llegaban, ¿eh? Sí, llegaba a 4-1. Igual que había hecho ahora, pero con el naval. Ayer domingo no fue concentrar recursos. Fue por cierto. No atacar en Arromanches, ¿eh? Ya. La discusión ayer fue si atacar o no. Por cierto, ahora que lo dices, me cago en la mar, ahora ya no. Pero, ¿dónde hemos usado los dos combates navales aquí en estas playas? Mira, luego lo miraré, porque yo precisamente quería guardar uno para la reserva. Aquí uno y aquí no, otro. Han sido los dos aquí. Ahí los dos, ¿no? Sí, para el 3, para que fueran 2-3-1. Sí, ahí me equivoco. Aquí os sobraba. Ahí sobraba. Sí, ahí es donde dije yo de guardar. Ahí dije de guardar el. Donde ha sobrado es en el que iba 6-1. Yo esperaba un 4-1 ahí, por lo menos. Sí. Ahí va. Espera. Bueno, ya. Voy a ver si encuentro eso, tío. Y ya no tengo que esperar más tiempo, si no va a ser larguísimo esto. Vale. Ve buscando mientras. A ver. Vale. ¿Y qué pasa con las disrupted? Eso sí que... Nada, que no atacan, pero suman. Este es diferente a otros juegos. En otros juegos van a la mitad, aquí van a full... No, eso sí, pero me refiero al factor de disrupted en las nuestras. No pueden atacar. Ahora no se quita ni nada, se sigue manteniendo. Se quita, claro, estamos en la fase de recovery. Quitáis todas las disrupted que tengáis, todos los escáteres, todos los disrupted. Esa es la duda. Aquí hay un marcado de reserva. Hay un marcado de reserva, pero lo dejo pendiente de lo que estamos diciendo. Cierto, cierto. Y yo creo que con eso lo hemos quitado todo. Y ya te garantizo lo que te he dicho, que sí, que estas unidades suban en ataque, ¿eh? Lo pone aquí en el... Vale. Pone disrupted. No toca, voy a hacer una cosa. Voy a poner... Espérate, que lo lea otra vez, a ver si hay algo aquí que no entienda. Es que la duda la he puesto yo tontamente, porque es que no hay tal duda. A ver... Disrupted... ¿Ves? En este juego, en combate, no pueden atacar ni ser unidades líder, pero mantienen su habilidad de calidad, de Zogbone, todo. Yo creo que más que esa era la duda de la que venía de arriba, ¿no? De la que venía huyendo. Sí, pero esto es otra fase completamente diferente, Sergio, es lo que pasa. Sí. Entonces son unidades de router normales. Bueno,
Dejamos aquí, voy a cerrar el log. A ver si queréis, vamos a ver, ¿queréis que hagamos el combate y lo hacemos? A mí me da igual, lo hacemos en 20 minutos. Yo estamos suponiendo, pero ¿por qué no combate aquí, que es mucho más dañino que aquí? Claro. Porque, hombre, vamos a ver, Jesús, porque si efectivamente tú no puedes defender, eliminamos esas unidades. Sí, pero sí puedo defender, sí puedo defender. No, si es que puedes, no sé. Bueno, ¿qué otra fase? A ver, yo, Jesús, a mí me da igual. Sergio y Luis. Luis. Vale, Jesús, atacamos aquí, lo dejamos y ya está. Que la regla es muy clara. Es que otra fase de combate. No es la misma fase de combate, es una fase de combate completamente diferente, que es la fase de reserva. Vale. No tiene que ver con la otra fase. Hay un movimiento previo, hay un combate. Jesús, vale. El dime. Punto 13.5 creo que te habla de cuando las unidades se retiran. Sí, ese es el que hemos discutido. Si en la misma fase de combate me hubiesen atacado, esas unidades no aportan nada y encima si se eliminan, si se retira la unidad que estaba defendiendo, se elimina. Pero es que esta es otra fase de combate diferente, no es la misma fase de combate. Esta es la fase de combate de reserva. Coño, ¿y eso no está incluido en la fase de combate normal? Como normal. Ese es el debate. Ese es precisamente el debate. El debate es que debería de explicarlo, en la fase de combate de reserva debería explicar que es una fase completamente diferente. Exacto. Lo que pasa es que si te vas a lo que es la secuencia de juego, claramente ves que la fase de combate es aparte de la fase de reserva. Son fases completamente diferentes, ¿vale? No la misma fase de combate. En el 13.5, dice exactamente, si una unidad o apilamiento se retira a un hexágono amigo ocupado y sufre un ataque en la misma fase de combate. No dice ninguna otra cosa distinta. En la misma fase de combate. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que el combate que hemos hecho al principio de la partida A y B, que si hubiéramos hecho el B antes y después la obliga a retroceder a esa, eso sí es la misma fase de combate. No sé, por la duda la he puesto yo tontamente. Si es que no existe ninguna duda, la he puesto yo tontamente. Mira, como si esto es lo de menos, vamos a atacar al otro y así acabamos y hacemos bien el log y ya está. Venga. Atacamos aquí, ¿vale? Sería, si no me equivoco, ¿vale? Eso es terreno pantanoso, ¿vale? Eso es 2, le va a dar 2. ¿Eh? ¿Qué? Le va a dar 2 de defensa, tiene 4. 4, y nosotros tenemos 10, con lo cual es 2 a 1, o sea, tenemos 11, perdón, pero da igual. 2 a 1 más 3 a 1. No, déjame que lo mire un momento, eso no es así, ¿eh? Yo no doblo ahí, ¿eh? ¿Por? Porque estoy en el hexágono de flow de X. Vete a la tabla. El flow de X no me da ningún DBC. No da. Lo que pasa es que ataca a la mitad y con una columna menos si todo el mundo ataca desde flow de X. Vale, nosotros no atacamos desde Flodex. ¿Desde o A? Si atacan todos, ¿desde o A? Yo creo que yo no doblo y vosotros no tenéis ninguna penalización, nada más que os vais divididos. Duda importante esta, macho. Mira, en la tabla... A ver, el asterisco dice... En la tabla viene. En la misma tabla viene. El asterisco dice the shift left only applies only if all units in the map are attacking across a major river X. Sí, sí, ¿no? Sí, creo que a vosotros no os perjudica nada. No nos perjudica. No, solo que vais a la mitad, ¿Pero por qué? Si pone el asterisco. Porque creo que el más uno, espérate que lo estoy viendo yo aquí, es que estoy liadísimo, macho. Flow de X. Sí. A ver. En la tabla de combate hay una pestaña que pone Take. Si te vas a hexágono inmutado, aparece el atacante, se divide a la mitad y una columna a la izquierda. Vale, y ahora pone abajo 1L. Si claro. Solo se aplica si todo el mundo ataca desde hexágono de Mars. O sea, que yo me he equivocado en esa defensa ahí. Claro, nosotros. Yo no tengo nada, ¿eh? Nosotros no estamos atacando desde, estamos atacando hacia.
Claro, 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 claro. Entonces yo me he equivocado. Yo no doblo, yo ni doblo tampoco siquiera. Si no me equivoco, vamos, es que yo no veo que tenga. No tengo ningún DVC. No, mira, no lo tienes. Mira, ¿no? Además, en la tabla abajo del todo, donde vienen los dos asteriscos, los dos paréntesis, el que abre y el que cierra, dice: el atacante no sufre la penalización de ir a la mitad, ni tampoco la columna a la izquierda, cuando está atacando hacia un Fludedex, solo cuando ataca desde él hacia afuera. Yo creo que es un 5-1, ¿eh? Venga, pues dale, Chimo. Vale, comprobadlo pues. Vosotros, comprobadlo que son 5-1, porque los carros sí que no pueden ganar, eso seguro, eso es 100% que no pueden ganarlo. Y vosotros sumáis 10, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, sumamos 10. Así que es un 5-1. 10-2. 5-1. Vale, pues tiro. 2. DR. DR, vale, entonces me retiro aquí. Y nosotros lo que pasa es que con el blindado no podemos avanzar ahí. El blindado no puede avanzar y aparte el avance, una vez que entráis en Fludedex, os paráis. Sí. Vale, ahí sí, pero el blindado puede venir aquí o tampoco. Sí, sí, donde quiera. Sí, sí. El avance es normal, no es limitado. A mí me parece bien el movimiento. Sí, tiene buena pinta. Ahí se queda. Y este quitó la reserva, porque ese no ha hecho nada. Vale, ahora viene la parte importante, ¿vale? Ahora es lo que determina siempre el juego. Ya visto, ¿no? Vamos a la fase, primero a la fase de insolación, de aislamiento. Creo que no tenéis ninguna aislada. No. Es imposible porque acabáis de desembarcar. Entonces ahora viene movimiento de turno. Estamos en el turno. Hostia, estamos también en el turno 2. Claro. Sí, señor. Vale, pues ahora hay que tirar, primero que nada hay que tirar por el tiempo atmosférico, que en este caso solamente puede ser 2 o 3, así que 1, 2, 3 es 2 y 4, 5, 6 es 3. ¿Que alguien tire el dado? Vale, tiro, va, que estoy con mi suerte de venga, dale. Tiro. 5. Vale, 3. Vale, pues entonces Overcast 3. Eso para mí es malo. Vale, y empezamos a sumar lo que tiene cada bando. El aliado tiene que sumar. A ver, un Overcast 3 el aliado tiene. No, pero primero, le mantenéis 2 supply points. Tienes que mover 2 supply points del séptimo ejército de Cherburgo. Tienes que elegir o 2 de este. Pero, o uno. Lo haces tú. Lo haces no, tú. Vosotros, ¿no? Este es el turno de. Este es un turno conjunto. Ah, ¿yo muevo el alemán? No, no, ganáis un supli, tío. Ganáis un supli. ¿Qué es lo que hay? ¿Del séptimo ejército los dos o queréis uno de cada uno? Tenéis 2 suplis. No, pero esos son alemanes, ¿no? Claro. A verdad, si yo soy el alemán, coño, estoy jugando como claro, yo, ¿vale? Tú, no digo, no entiendo. Yo muevo 2 del séptimo. Yo muevo 2 del séptimo, ¿vale? Tengo después un reemplazo de infantería. Pensaba que yo era aliado, macho. Cao. Y después tenéis otro, un reemplazo de infantería americano. Lo hago yo más rápido. Y uno de la Commonwealth. Uno británico. Tenemos británico. 2 navales y tendremos un air. Habéis triunfado con el tiempo, macho. Algo bueno teníamos que sacar. Tenéis un avión en cada tal. Bien, bien, ese avioncito. Bien. Vale, y ahora tenéis que tirar. Ahora viene lo que es la fase de. En la fase inicial hay que mirar varias cosas. Se tiene que mirar. ¿El glider? La construcción de mulberries. Los mulberries no se pueden construir. ¿No lo tiramos? Sí, ahora, pero vamos por parte. Los mulberries. En Omaha no se puede construir y aquí sí. Tampoco, porque tenéis que tener libres, como dije, los hexágonos. ¿Vale? Así sí. Que se retrasa la construcción del mulberry. Siguiente que se hace los puntos de suministro, reemplazo de los machos. Ahora hay que girar todos los HQs. ¿Vale? Yo giro este de aquí. Si tenéis algún HQ girado, vosotros no tenéis ninguno. No, ¿no? Hemos movido ninguna no. HQ. Vale, pues nada. Lo cual. ¿Vale? Y ahora ambos jugadores. Ahora hay que hacer la tirada de los gliders en sus posiciones. Y se hace una tirada normal con un más uno. ¿Vale? Así que poner este aquí. ¿Cuál es? ¿Y dónde está la columna? Perdona. Aquí, la de siempre, la del 82. La del 82, vale. Con un más uno. Vale. Venga. Y es un más uno, pero solo hay una unidad, ¿correcto? Solo hay una. Una unidad. Venga, dale. Vale. Vale. Pues tiro.
4 más 1, 5. 5, nada, scattered. Vale. A scattered, normal. No, no pierde paso. No pierde paso. Y la británica no la podéis lanzar, porque está ocupado el hexágono. Así que la británica tenéis que leer la regla que dice... Se retrasa un turno, sí. Sí, ahora hay un turno de retraso, ¿vale? Tenéis que retrasar el turno. Y en el siguiente turno lo podéis lanzar, si eso está libre, ahí, y si no, a cuatro hexágonos alrededor de la zona de lanzamiento, ¿vale? Eso ya sería leerlo, para tenerlo claro cuando hagáis vuestro log, tener claro dónde lo queréis mandar.